Pues yo escogí hoy para venir a vacunarme porque yo vivo en esta comunidad y además he aprendido que a la edad que yo tengo ya puedo recibir el booster que están dando hoy. Y quería prepararme porque voy a ir de viaje a Texas y quería estar vacunada antes de irme a esa de vacaciones con mi familia. Gente latina no tiene acceso para ir a una parte donde se está haciendo las vacunas o no tienen suficiente información. Tienen muchos diferentes pensamientos en qué es la vacuna y para qué es. Y entonces, teniendo esto aquí, donde hay gente que habla español, donde pueden venir a una parte, por ejemplo, aquí en Centro Cultural, donde hablan la misma idioma que uno, entonces se hace mucho, es mucho más, se sienten más a gusto. Al fin, yo reflejo con los dólares y los fondos ARPA y pienso en qué es posible cuando el gobierno trabaja con la comunidad para desarrollar soluciones.